Hermano, solamente déjenme hablarle un poquito del mandamiento del amor, porque hoy es el día del mandamiento del amor. Mandamiento del amor en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Ustedes ya lo saben cuál es el mandamiento del amor? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mandamiento del amor: nadie tiene mayor amor que el que da la vida. A ver, ¿cómo dice San Juan? Ya estoy terminando. Si me prestan atención, termino rápido. Y si no me prestan atención, me encadeno. A ver, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Escuchemos. Si alguno dice, yo amo a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, que ustedes y yo escuchamos muchos. Yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy católico. Ahorita está de moda, y ahorita en Semana Santa salieron muchos más cristianos y muchos más creyentes. Dale. Y aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Es mentiroso. Si quiere, prendan la televisión estos días. Están aprovechando que es Semana Santa para engañar a mucha gente, diciendo que ama. El que dice amar a Dios, otra vez, ¿cómo es? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y es mentiroso. No puedo decir yo amo a Dios aborreciendo a mi hermano. Y podríamos preguntarnos, ¿será que usted y yo decimos que amamos a Dios y estamos aborreciendo al hermano? De otra manera, ¿usted tiene alguna persona que usted no le hable? Si la respuesta es sí, usted no ama a Dios. ¿Usted tiene alguna persona que usted le esté haciendo el mal, buscándole el mal? Si la respuesta es sí, usted no ama a esa persona. No ama a esa persona, por tanto no ama a Dios. El que diga que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, sea quien sea. La muestra de que amamos a Dios es amar al hermano. Siga. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Siga. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Óigalo. El que ama a Dios. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Ame también al que no es de su partido político. Ámelo. Y si no ama a esa persona porque es de otro partido, usted amará a Mandrake el mago, pero a Dios no. Pero está cumpliendo el mandato de Dios. Porque para que usted ame a Dios, tiene que amar a esa persona que a lo mejor no está en el partido político que usted milita. Cuidado. Porque hoy día muchas personas dicen amar a Dios, pero odian a las demás personas que no están en su partido político. Y son capaces de echarle plomo. Y son capaces de que se mueran de hambre. Y son capaces de no darle nada. Pero amen a Dios. ¿Qué Dios será? El Dios de los cristianos, no. Porque hoy estamos celebrando el día del mandamiento del amor. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si no lo hace, es un mentiroso. ¿Y cuántos mentirosos tenemos en Venezuela y en el mundo? Muchos. Hermanos, me da mucha pena tocar lo que viene, pero esto viene candela. Primera, gracias a Dios que no son palabras mías, no. Palabra de Dios. Y le voy a, cualquiera que me esté escuchando, si cree que son palabras mías, yo lo voy a buscar en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. Lo repito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 en adelante. El mandamiento del amor. Escuchemos. A ver, con esto se termina. Escúchenlo. Debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Dijo por allá Cantifla. Creo que fue Cantifla. Dios dijo, ámense los unos a los otros. Y los hombres dicen, ármense los unos contra los otros. Hoy en Venezuela y en el mundo, pero especialmente en Venezuela, hace falta que seamos eco del mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. No
ármense los unos contra los otros. Los políticos y los no políticos están escuchando mal. Ármense. Y se están armando hasta contra el pueblo. Y organizaciones que dicen plomo al pueblo. Ese no es el mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. Siga. Pues este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo. Este es el mensaje desde el comienzo. Siga. No imitemos a Caín. Oigan, venezolanos, del partido político que sea, sea lo del gobierno, y ojalá me estén escuchando. Sí, para ustedes también les estoy predicando la palabra de Dios. Gobernantes. Y los que no dan gobierno al pueblo, sea de los, como es, del oficialismo y de la oposición, oigan esto. Otra vez repitan. No imitemos a Caín. No imitemos a Caín. ¿Qué pasó con Caín? Que era del maligno. Que era del diablo. Y mató a su hermano. Y mató a su hermano Abel. Vamos a ver por qué lo mató. Por envidia. Dale, Abel. ¿Y por qué lo mató? ¿Y por qué lo mató? Porque él hacía el mal. ¿Por qué? Porque él hacía el mal. Porque Caín hacía el mal y Abel y su hermano hacía el bien. Ah, ahora comprenden por qué las personas se arman para matar a los otros. Los que siguen a Caín están armados, grupos armados, matando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos hacen el bien y ellos hacen el mal. Y porque los hermanos no se vienen con ellos a hacer el mal, hay que echarle plomo y gas del bueno. Acabar con ellos. Porque son de la estirpe de Caín, que mató a su hermano Abel. Porque su hermano era bueno y a él le dolía que su hermano fuera bueno. Y porque dentro de su corazón Caín era malo. Usted me puede preguntar, señor cura, ¿usted se está metiendo conmigo? Pues si usted está armado, sí, contigo. Le voy a matar. Pero la palabra de Dios es clara. Si usted es del partido político, si usted es del ¿cómo es que se llama eso? De los que están gobernando, ¿cómo que llama? Del oficialismo. Si usted es del oficialismo y está armado para matar a la gente del pueblo. Si usted es de un grupo, de eso tu mamá, o grupo no sé qué, grupo de la guerrilla, o grupo del que usted quiera y está armado para matar a su hermano, usted me dice, señor cura, ¿esto conmigo? Sí es contigo. Porque el Señor no mandó a armarse contra los hermanos. Ámense los unos a los otros. Y si usted está armado para matar a los hermanos, es porque tiene un corazón como el de Caín. Y odia a su hermano porque es bueno. Y quiere matarlo. Y déjame decirle con sincero corazón, no tengo nada contra ti ni te conozco. Solamente estoy predicando hoy jueves santo el mandamiento del amor de Jesucristo. Si dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano. Si no amas a Dios, a quien no mira, ¿cómo vas a amar a tu hermano? ¿Cómo es? Si no amas a tu hermano, a quien mira, ¿cómo vas a amar a Dios, a quien no mira? Y si tú eres de la oposición y estás armado y estás matando a la gente, usted me puede decir, es conmigo, señor cura, sí es contigo. Y no tengo nada contra ti ni te conozco. Pero te estoy predicando hoy, jueves santo, el mandamiento del amor, que dice, ámense los unos a los otros. Y dice Jesús, y no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. No dice, y no hay mayor amor que el que le quita la vida a sus hermanos. No mienta. Porque decimos, yo voy a matar a aquel porque yo tengo un gran amor hacia Venezuela, hacia mis hermanos y lo voy a matar. Así no es el Evangelio. El Evangelio dice, no hay mayor amor que el que da. No dice que el que le quita la vida al hermano. El que le da la vida por el hermano. Entonces que venga a decirme que tiene mucho amor por Venezuela, mucho amor por los hermanos y por eso está armado y mata y asesina a los jóvenes, a los estudiantes o a cualquier persona que salga a la calle. Usted no es cristiano,
llámese como se llame, con el respeto que merece. La palabra de Dios es para ti. Y es para nosotros, para todos nosotros, hermanos. Indiferentemente que sea, el Evangelio es para todos los tiempos y para todos los cristianos. Y hoy es el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No sean como Caín, que mató a su hermano porque tenía el mal él en su corazón. Y su hermano era bueno. ¿A cuántas personas buenas le están quitando la vida? ¿Cuántas personas buenas están por allí buscando qué comer o haciendo alguna huelga o lo que sea, porque necesita de comer y no lo tiene, y el pago es echarle plomo? ¿Ese es el mandato de Dios? No. Perdóneme usted quien sea, pero no puedo predicar otra cosa. Del sacerdote se espera la sabiduría, porque él debe predicar la palabra de Dios. Y sí. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, pues el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos pasado de la muerte a la vida. Lo triste es que por predicar el amor me pueden odiar. Sí, tienen razón. De mi lado se van heridos, ciertamente, pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no, porque puede ser que le metí el dedo en la llaga y no te gusta. Siga. El que no ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. Siga. El que odia a su hermano. Oiga, 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 hermano, sea quien sea. El que odia a su hermano es un asesino. Es un asesino. Asesino. El que odia a su hermano es un asesino, sea del gobierno o sea de la oposición, es asesino. Sí. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Podrán los asesinos tener el poder, podrán tener el gobierno, podrán tener lo que sea, pero no tendrán la vida eterna. La vida eterna. Los asesinos no lograrán tener la vida eterna. Y el que odia a su hermano es un asesino. ¿Y cuántos asesinos hay hoy? Y no solamente asesinos que le quiten la vida. ¿Cuántos asesinos hoy que no están amando al hermano y están asesinándole las esperanzas, las ilusiones? Están asesinando a nuestro pueblo y a nuestros pueblos, porque no solamente en Venezuela, hablo del mundo entero, aquellos gobernantes que están asesinando las esperanzas del pueblo, las ilusiones del pueblo. Y aquí en Venezuela, que le asesinan al pueblo la esperanza de poder votar, de poder elegir a quien él quiera, le están matando las esperanzas. Eso no es amor, eso es ser asesino. Se está asesinando a un pueblo, no se le está dando la oportunidad, y no se le deja marchar, y no se le deja hablar, y no se le deja decir las cosas. Asesino, porque están odiando al hermano y no le dejan la oportunidad. Están matando las ilusiones, las esperanzas de un pueblo. Y el mandato de Dios es, no, es el amor. El amor es el que tiene que resplandecer en todos los campos, no el odio. Y si nosotros no amamos al hermano, somos asesinos. Y ningún asesino heredará la vida eterna. Tenemos que amar al prójimo. Este es el mandato de hoy. Y yo no puedo callar. No puedo ser un perro mudo. Ustedes me tienen que perdonar. Pero cuando Dios me eligió, mi sacerdote, me eligió para que le dijera la verdad y para que lo ayudara al amor. Con amor, con respeto, con cariño. No estoy armado. No estoy bravo. Estoy predicándole la palabra de Dios con autoridad, como Jesús me mandó. Para que tenga ojos, vea, y que tenga oído, oiga. Y si usted es católico, y usted es cristiano, usted no puede matar las esperanzas de un pueblo por un partido político, por una ilusión. Usted no puede. Usted más bien cumpla lo que dice Jesús. No hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos. Y si usted ve que las esperanzas del pueblo dependen de ti, sacrifícate. No significa quitarse la vida, sino sacrifícate y dale la oportunidad para que el pueblo sufra. No tiene que buscar su egoísmo, su yo, su bienestar, lo que a mí me interesa. Dale la oportunidad a que el pueblo sufra. Este es el mandamiento de Dios. Claro que está, a Cristo lo mataron por predicar eso. Pero lo predicó.
Y yo creo lo que Jesús dijo, la verdad nos hará libre. Y por eso por libertad les predico. A sabiendas que pueden venir contra mí, sí, bienvenidos, aquí estoy. Pero soy sacerdote del Dios Santísimo y tengo que decirles la verdad. Alguien le tiene que decir la verdad. Y la verdad nos hará libre. Si por la verdad murió Cristo, yo también estoy dispuesto a morir por la verdad. Les amo del amor de Cristo, del amor de Dios llegue a sus corazones y el amor de Dios que Jesús nos ha dejado hoy sea la bandera, sea el estandarte, sea la regla, como es la constitución mayor que nadie puede violar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos. Ojalá, hermanos, que este mandamiento de Dios llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, y que todos los venezolanos y el mundo entero podamos comenzar a vivir en el amor. Si en algo le ofendí a alguien, sepa que esa no fue mi intención. Les pido perdón de parte del Señor. Solamente quise predicar la palabra de Dios que tocaba hoy con el mandamiento de Dios. Amén.